Bueno, por fin ya pudimos obtener el permiso. Era un poquito más difícil, no era solo escanear el código QR, pagar y obtener el código de paso, sino, bueno, online muy fácil. Lo vi en un chat de la aplicación que yo utilizo para esto de los viajes que hago en moto, así por la ruta, la carretera mala como esta, o mala, digo, que no son de asfalto. Costó 20 francos, bastante caro, pero la ruta completa son casi 30 kilómetros, o sea, pudiera pasar el día entero en esta ruta y ya. ¿Qué son? La 1 de la tarde ya. Yo que pensé en venir un poco más. Las 2, faltan 15 para las 2. Vamos a ver qué tanto podemos recorrer. Llenamos el tanque lo tenemos lleno. Bueno, hace 38 kilómetros le llené el tanque. Vamos a ver qué tal. Y nada, a ver en qué momento podemos grabar, en qué momento acaba acá el límite de los árboles, a qué altitud máxima. Supongo que la altitud máxima sería unos 2500, algo así. Aquí mismo estamos exactamente en el pueblito, a 1000 metros, o sea, vamos a subir casi 1500 metros más alto desde acá. Aquí seguimos, aún estamos por debajo del límite de donde hay árboles, mayormente es de 1200 a 1600 metros, dependiendo la zona también y la temperatura promedio, pero aún falta bastante. Dicen que para el trayecto, lo he visto en varias listas de gente que lo han hecho en la aplicación, la que siempre les menciono, y veo que algunos hacen hasta 30 kilómetros, pero vuelven desde el otro lado de la montaña. La que yo tengo planeada serían 20, pero no estoy 100% seguro en poder lograrlo. O hacerlo completamente, mejor dicho. También tengo que buscar en qué momento voy a parar, dónde se ve todo bonito para sacar el dron, un montón de cosas. Creo que ya estamos casi llegando a lo que es la cima, por encima de la frontera donde ya se acaba el bosque, donde ya no hay árboles. Wow, pero miren acá la vista. Miren esa vista, incluso con el... Wow, es que con la GoPro no se va a ver. Miren allá, se ve incluso un glaciar. Vamos a ver con el móvil, puedo hacerle zoom. Grabamos. Y hacemos zoom al máximo. Mírenlo allá, el glaciar. No es el que he grabado la otra vez, que le mostré en verano, que le dejo por acá linkeado. Pero este supongo que es el inicio del glaciar más grande que hay acá en Suiza. Acá se lo muestro también en el mapa. La moto portándose muy bien. Estamos en una altitud más o menos de 1800. Mira, por ese pueblito pasamos anteriormente. Llevamos una altitud más o menos de 1800 metros sobre el nivel del mar. Y el pueblito estaba unos 500, unos 1000 metros. Ya aquí se nota que estamos cerca ya del límite de la vegetación, porque miren lo pequeños que son los árboles ya. Los árboles y la maleza, bueno, todo aquí se ve ya mucho más pequeño. Y se siente también el frío. Anteriormente ya les mencioné el frío, pero ya aquí ha bajado a 26 grados en el sol. La sombra se siente como un fresquito ahora. Vamos a ver si giramos y a la vuelta, cuando ya no haya árboles, puedo mostrarles de nuevo el glaciar, que creo que hasta incluso estoy viendo el otro glaciar. Que está antes del glaciar más grande acá de Suiza. Pero vamos a subir un poquito más, no quiero parar ahora para grabar solo eso. Bueno, esta sí ya, aquí ya es el límite de la vegetación, miren acá. Supongo, no sé decirle exactamente a qué altitud. Bueno, igual, vamos a mirar. Siempre tengo esta aplicación que es muy buena, que utilizo para medir la altitud a través del GPS. Se llama Altímetro, mírenla acá. Me calcula la altitud con los satélites. Miren, 2200 metros sobre el nivel del mar. Continuemos un poquito, creo que ahora vamos a girar hacia la izquierda y cuando estemos bastante más a la izquierda voy a sacar el dron, que ya quiero mostrarles desde lejos, al menos con el zoom y eso, que no traje el Mavic 3 Pro, pero con el Air 3 creo que será más que suficiente. Cuando lleguemos allá arriba vamos a tratar de grabar esos enormes glaciares. Mira, incluso con estas cámaras, ya al fondo se ve uno y el más grande debería de estar, es que no sé, no puedo mostrarles.
Mira qué impresionante. Ahora sí, seguro que con la GoPro allá al fondo se ve algo del glaciar. Y del lado izquierdo mío, que no puedo girar, no veo bien aún, está también el inicio del glaciar, el más grande, los dos glaciares de los que estoy hablando. Creo que ya en cualquier momento acá me detengo y saco el dron para grabar. No creo que vaya a grabar el dron siguiéndome, porque aquí hay bastante ciclistas y también de estas personas que trabajan acá para cuidar todo esto. El Forstschutz o algo así se llama en alemán. De donde obtuve el permiso de volar acá. Y míralo acá, el perfecto lugar, ¿no? ¡Wow! Mira lo alto que estamos, más o menos 2300 metros casi. Y allá estamos a 1000, estamos casi a 2200 metros, digo. Estamos a más de 1100, 1200 metros sobre encima de ese pueblito. Increíble, ¿no? Y mira allá al fondo, donde se puede ver como una parte del glaciar, el cual va, bueno, ya le muestro, voy a sacar el equipo. Muy bien, ahora sí hemos llegado al lugar donde vamos a sacar el dron, la primera vez el dron. Me moví un poquito, bueno, no le hablo mucho, le vamos a despegar enseguida, que tampoco estamos para perder el tiempo. Muy bien, ya tenemos punto de despegue y estamos grabando. Vamos a alejarnos un poquito hacia allá, no demasiado lejos. Ahí tenemos al máximo el brillo, sí. Muy bien, yo me encuentro acá. Como dije anteriormente, tengo que tener cuidado de no alejarme demasiado para mantener los 150 metros sobre donde se encuentra el dron, por debajo del dron. Los 120, perdón. Antes era 150, ahora son 120 acá en Suiza, igual que en toda Europa. Acá a la derecha, vamos a mostrarle un poquito de las rutas que ya hemos hecho y las que vamos a hacer. Luego ya le mostraré con la otra cámara, la segunda cámara, la telecámara, desde mucho más lejos. Yo me encuentro exactamente, bueno, no se ve, un poquito debajo del dron casi. Y todas esas rutas que ven acá a la izquierda es lo que nos falta. Ya vieron ahora aquí donde le marco, donde salimos del, donde se acaba el bosque, donde llegamos a los 2200 metros sobre el nivel del mar. Y miren nada más lo que nos queda. Vamos a tomar altura acá en la montaña, pero luego, antes que nada, lo que quiero mostrarle es, vamos a mostrarle a dónde dejé la moto. Acá he aparcado la moto. Si subo la cámara, ven todo lo que nos falta. Y acá donde le marco es donde aparqué la moto. Muy bien. Ya esta toma la mostraré nuevamente después. Lo que quiero ahora mostrarle desde dónde llegué acá donde estoy. Bueno, caminé quizá unos 50 metros nomás. Acá podemos ver esto, que esto protege para las avalanchas en invierno. Todo esto, saben, les he dicho varias veces, todo esto es nieve. Y se vuelven muy peligrosas las avalanchas. Acá viene el dron. Bastante más ruidoso a esta altura sobre el nivel del mar. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer una toma del glaciar. Para eso, cambiamos de cámara. Queda 61% de batería, tengo que tener cuidado, ya que no he cambiado la batería. Hice una toma corta anteriormente y no he cambiado la batería. Vamos a hacer un giro hacia allá para que miren. Bueno, también tengo que ver que no haya ningún obstáculo. No, no hay nada. Perfecto, ahí pueden ver el glaciar. A la derecha, también tomamos un pelín de altura. El glaciar que se ve allá, vamos incluso a hacerle un poquito más de zoom. Ahí ya, si hago más de ahí, se me va a dañar el video, la calidad de la imagen. Un giro hacia allá, más o menos, vamos a ir hasta 500 metros máximo. Y ya luego vamos a tomar altura, pero por encima de la montaña, para ver si podemos captar el otro glaciar, el más grande. 300 metros allá va el dron. 110 más alto acá donde le pegué, ya no voy a subir más.
450, ya, más 10 no vamos a sacar. Alejamos nuevamente. Mira, ahí está incluso el zoom al máximo. Ahí está el zoom al máximo. Y volvemos a la segunda. Ah, no, no está al máximo. Ahí está al máximo. Ahí lo tenemos al máximo. Wow. Muy bien. Volvemos a donde me encuentro. Vamos a volver a la cámara principal. Muy bien, yo estoy acá. Vamos a traer nuevamente a donde me encuentro. Pero vamos a subir la montaña. Vamos a ir ahora así por el camino. Subimos lo más alto que podamos sin perder, claro, la conexión y todo. Y la vista del dron. Y vamos a tratar de ver, de grabar el otro glaciar. Que seguramente en un video luego, en el siguiente capítulo, lo verán mucho mejor. Aparte, me estoy concentrando en el glaciar que se ve a unos 20 kilómetros. Pero aún no le he puesto atención a esto hermoso que tenemos acá. Ahí ya viene el dron. Muy bien. Perfecto, ahora sí. Sí, estamos grabando. Vamos a tomar altura por acá. Aquí tenemos casi la cima. Vamos a hacer esta toma ya, solo tomando altura. Vamos a centrar, mantener bastante centrado el gimbal. Wow, mira el fondo. Mira lo impresionante. Estos son los Alpes Suizos. Muy bien, no voy a tomar más altura. Me marca acá 314, pero sobre donde me encuentro, miren que estamos bastante bajo. Lo que sí me gustaría ahora que se pueda ver el segundo glaciar. No es que se vea, no, a esta altura todavía no. Se encontraría, le marco en la pantalla, desde aquí baja, va hacia la izquierda y sale allá en una cascada también. Incluso esa cascada, o esa, no una cascada, sino no una cascada, sino donde almacenan agua, se lo he mostrado en un video con el Phantom 4, creo, hace unos años. Que les dejo el link, por cierto, por acá, para que vayan a verlo. Muy bien, creo que ya vamos a hacer un giro. Wow, mira eso. Vamos a ir haciendo un giro así mientras vamos descendiendo y trayendo el dron ya para aterrizar. Me quedan aún, bueno, 49% de batería, pero creo que ya tenemos que continuar porque, como les dije, tengo solo la tarde, ya deben de ser como las 2:30 de la tarde y quiero hacer bastantes kilómetros más y bastantes videos más, mínimo 2 o 3 videos más aparte de este, aunque no podamos finalizar el trayecto. Mira, toda esa carretera la vamos a recorrer ahora. Muy bien, perfecto, yo me encuentro acá y nada, pues tragamos. Acá viene el pequeño mosquito, el dron, el cual ya saben que últimamente estoy grabando, bueno, en la serie Moto Más Dron, ya una vez dije que este sería el dron, mi dron preferido para eso, pero me ha encantado. Es el segundo dron, si no el primero favorito el Mavic 3 Pro y el Air 3 son los que más me gustan. Muy bien, vamos a aterrizar. Noto bastante viento. Muy buen vuelo hicimos con este dron, ¿no? Nada, pues nos seguimos acá. Ya no se vayan a perder el próximo capítulo, que les dejo un pequeño adelanto de lo que van a ir viendo. Y nada, pues nos vemos el sábado por Instagram nuevamente y el lunes a la hora de siempre, el canal de siempre. Ya saben, disfruten, que tengan una buena semana y nos vemos. Chao.